¡Nicolasa! ¡Nicolasa! ¡Ay, sí, señor! ¿Se puede saber a qué se debe esa risa? ¡Ay, Dios mío! ¿De qué te ríes? ¡Ay, por favor! ¿Te estás burlando de mí? ¡No, no quiero a Dios, señor! ¡Si sigue riendo! ¡Pegaré un golpe en las narices! ¡No lo puedo remediar, señor! ¡Basta! Perdón, pero que está tan gracioso que no puedo ni tenerme de la risa. ¡Oh, qué insolencia! ¡Si sigue riendo, traeré la mayor bofetada que jamás se haya dado! Perdón, señor. Ya me callo, ¿eh? Sí, perdón. Bueno, escucha bien. Que deberás limpiar. Limpiar bien la sala. ¡Otra vez! Si quieres, pégame, señor. Pero de que me ría todo lo que quiera, porque si me aguanto, me muero. ¡Miren, semejante sirvienta! Venirse a reír insolentemente en mis barbas en vez de recibir mis órdenes. ¿Y qué quiere que haga, señor? Que pienses en disponer de la casa para los invitados que van a venir. ¡Ve! Ya me quitó las ganas de reír. Porque esos invitados que traen hacen tanto desorden que con solo mencionarlo me ponen de mal humor. ¿Quieres que por ti cierre mi puerta a la gente? Al menos a cierta gente debería cerrarla. ¿Y esto? ¡Pero mírenlo! ¡Ah! ¡Otra historia nueva! ¿Pero qué haces vestido con esos atuendos, marido? ¿Es que te piensas reír de todo el mundo con esa ropa? Solo los necios se ríen de mí. Hace rato que todo el mundo se ríe de acuerdo a tus movimientos y a tus actitudes. ¡Ay! Pero esto, yo no sé lo que va a pasar. ¿En qué se va a transformar esta casa? Es un carnaval diario. Hay música de violín y desde la mañana. Y unos ruidos tremendos que molestan a todo el vecindario. Estoy de acuerdo con la señora. Nunca podré tener la casa limpia con esa pandilla de invitados que trae. Y ya estoy cansada de limpiar los pisos que sus invitados ensucian todos los días. Pero miren a nuestra sirvienta, Nicolás. Tiene el pico demasiado fino para ser aldeana. Nicolás tiene razón. Y habla con más sentido que tú. A ver, explícame. ¿Para qué quieres un maestro de baile a tu edad? ¿Y para qué quiere un maestro de armas que viene con su pataleo a revolucionar toda la casa? ¡Cállense! Son dos ignorantes. Por favor, ¿me podés explicar para qué querés un profesor de baile cuando no te dan las piernas? ¿Y para qué quiere matar a nadie? ¡Ah! Dije que se callen. Una es más ignorante que la otra. Y no saben lo que necesitan los hombres de caridad. Como yo. Tú lo que deberías pensar es en casar a tu hija, que ya está en edad. Pensaré en casarla cuando se presente un buen candidato. ¿Estás? Hoy tomó un maestro de filosofía. ¿Qué? ¿Me vas a decir que quieres volver al colegio a tu edad? Sí, he tomado un maestro de filosofía porque quiero tener trato y saber razonar con la gente. Además, a ver tú, ¿sabes cómo se dice? Sé que lo que estamos hablando. Sé que lo que estoy diciendo está bien dicho. Y que tú deberías vivir de otro modo. No, no me refería a eso. Quería decirte. ¿Qué son esas palabras que dices? Palabras cuerdas, no como tu conducta. No. ¿Qué son las palabras en que te hablamos? ¿Cómo hablo yo? ¿Qué es? ¿Qué? El lenguaje en que nos expresamos, ¿cómo se llama? Se llama como se quiere llamar. ¡Es prosa, ignorante! Prosa, todo lo que es prosa no es verso. Y todo lo que es verso no es prosa. ¿Ves para lo que sirve estudiar? ¿Y tú? ¿Yo? Sí. ¿Sabes qué hay que hacer para decir u? ¿Cómo? ¿Qué haces cuando dices u? ¿Qué? A ver, di u. Pero, ¿y qué haces? Digo, Sí, pero cuando dices, ¿qué haces? Lo que usted me manda. Es insoportable tratar con brutas. Alargas los labios,
la quijada y dices U, el gesto U, que no es lo mismo que decir mi A, mi DA y mi FA. ¿Pero qué son esas estrafalariedades que estás diciendo y además qué significa todo ese lenguaje? ¿Y para ti sirve todo esto? Me irrita a tratar con mujeres tan ignorantes. Tú lo que deberías hacer es mandar a todos esos de paseo con sus cosas inútiles. Y sobre todo a esa persona de mala manera que es su maestro de almas. ¡A callar! A ver. Toma el florete. Sí, tú. A ver, la niña del cuerpo. En cuarta haces esto. Y en tercera esto. Esta es la manera de que no te maten nunca. A ver, ataca para probar. ¿Estás seguro? ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah, no! ¡Ay, al diablo con la tonta! ¡Ay, pero si me dijo que atacase! Sí, pero que ataques primero en tercera para luego pasar en cuarta. Además, no me has dado tiempo a parar. ¡Ay, por favor! No, no, si te has vuelto loco, ¿eh? ¿Y todo esto sucede? Desde que se te dio por frecuentar la nobleza. Ah, frecuentando el trato con la nobleza, hago valer mi talento, que es mucho mejor que tratar con la burguesía. Ay, sí, porque es muy importante tratar con los nobles, y si no, ahí lo quieres a ese señor conde. Ese que te dio vuelta el seso y con el cual te has encaprichado. Silencio, ese señor conde. Está muy bien visto en la corte y habla con el rey como yo hablo contigo. Ah, sí. Te hace caricias, habla muy correcto, pero también te quita tu dinero. ¿Y que acaso no es un honor prestar dinero a alguien que me llama amigo suyo? A ver, ¿y qué hace ese buen señor por ti? Cosas que te asombraría si lo supiese. ¿Cómo cuáles? No puedo explicarte ahora. Será mejor que te lo explique luego. Aparte, es suficiente con que me devuelva el dinero que le presté. Espéralo sentado. Cumplirá con su palabra. Pero juró por su fe, caballero. Mentira. Cállate, cerca. Cállate. Es un caballero. Yo te digo que no. Iba te va a sacar más plata. Viene a endulzarte los oídos. Adelante, señor Dolante. Ahí llega. Mi querido señor Junter. ¿Cómo está? Muy bien, señor, para servirlo humildemente. ¿Y usted, señora Jordán, cómo está? La señora Jordán está como puede. Oh, señor Jordán, está usted de lo más elegante. ¡Ya lo ve! Ese traje le queda soberbio. No hay en la corte jóvenes más elegantes que usted. ¡Vamos, vamos! Es cierto, es cierto. Tenía mucha impaciencia en verlo. Sabe usted muy bien que es la persona que más estimo en el mundo. Precisamente hoy estuve hablando de usted en la cámara del rey. Es un honor que me hace, caballero. ¡En la cámara del rey! Oh, por favor, señor Jourdain, incorpórese. ¡Señor! Señor, usted es mi amigo, incorpórese. ¿Y un servidor? Señor, incorpórese o yo no lo hago. Prefiero pasar por descortés más que por inoportuno. Señor Jourdain, yo soy su deudor, como usted bien lo sabe. ¡Y bien que lo sabemos! Usted me ha prestado generosamente dinero en distintas ocasiones y eso hace que sienta por usted una inmensa gratitud. ¡Vamos, señor! ¡Está rodeando! Yo sé devolver lo que me prestan y agradecer los favores que me hacen. ¡No lo dudo en absoluto! He venido aquí para que hagamos cuentas y saldar mi deuda. ¡Son esas seis ridículas sospechas! Señor Jourdain, ¿usted recuerda bien qué es lo que le digo? ¿Ves lo que es tu irreprochable conducta? ¿Tiene usted algún detalle de las veces que me ha entregado dinero? Creo que sí. He hecho un pequeño listado. Por favor, dígame. Vamos a ver. Acá está. Bueno, en una oportunidad le presté 5.000. Es cierto. 1.200 en otra. Sí, sí. Y en otra, 3.000. Es verdad. Lo que da 9.200. La cuenta está bien hecha. 1.800 al proveedor de plumas del sombrero. ¿Tiene usted razón? 2.800 al sastre. 5.200 al tendero. Exactamente. Y 5.125 al proveedor de elementos de la caballería. A ver, dígame.
dígame, y todo eso, ¿cuánto suma? 24.125. Está bien. Añada 875 que va a darme en este momento, así la señora. Exactamente 25.000 que le devuélveme. ¡Lo dije! En unos pocos días. ¡Lo había adivinado, no! ¡Lo dije! ¡Cállate! Si le molesta, no tiene más que decírmelo. ¡Oh, no, señor! ¡Vaca lechera! ¡Cállate! No, si esto le ocasiona algún perjuicio, puede ir a otro lado, por favor. No. Si es lo que digo, no va a parar hasta vernos en la ruina. ¡Digo que te calles! Le repito, si le molesta, dígame. En absoluto, señor. ¿Y vas a dar eso también? ¿Quieres que le niegue dinero a alguien que habló de mí en la Cámara Real? ¿Y qué? ¡Ay, eres un ingenuo! Así la vemos melancólica, señora Junter. ¿Qué le sucede? Es que estoy harta. Y no de risa. Señora, si usted dice que quiere concurrir al baile de la comedia que se representará en Palacio, no tiene más que decírmelo. Para risas estamos nosotros. Oh, señora. ¿Y su hija? ¿Dónde está? Que no la veo. Mi hija está... ¿Dónde debe estar? ¿Y cómo anda? Y... anda sobre sus piernas. Oh, qué bien. Señora... Se la nota muy melancólica, pero dígame, ¿usted va a venir al baile con su hija? No pienso. Además, no sé, no me siento bien. Oh, señora, pero con lo bella que usted es y el rato humor que usted tiene, debe haber tenido muchos pretendientes en su juventud. Pero, señor conde, ¿es que acaso estoy tan decrépita y chocheo? Oh, perdóneme, señora. Discúlpeme, me olvidé de lo joven que usted es. Sepa disculpar mi impertinencia. Oh. Acá están los 875. Le agradezco infinitamente, señor Schubert. Señora, ya sabe, si quiere venir con su hija, le reservaré los mejores lugares. Ay, la señora Jordan, le beso las manos. Nuestra bella marquesa vendrá en un momento para el baile y la comida. Oh. Apartémonos un poco, Pepe. Por fin logré que me acepte el diamante que usted me envió como un regalo. Oh, me costó mucho esfuerzo vencer sus escrúpulos y recién hoy pude convencerla de que lo acepte. ¿Y qué le pareció? Oh, maravilloso. Ese diamante hará por usted un efecto formidable. Me colma de bondad, señor, y estoy agradecido que una persona de su calidad haga lo que hace por mí. Por favor, ¿acaso no es lo que se acostumbra a hacer entre amigos? ¿No haría usted lo mismo por mí si se presentara la ocasión? Por supuesto que sí. Oh, yo cuando se trata de servir a un amigo, no ando con miramientos. Y cuando usted me confesó que amaba a esa entrañable mujer a quien trato, no pude más que ponerme a su disposición. Es cierto y se lo agradezco mucho. Pero no se va a ir nunca. Es que yo no aguanto su presencia. Se la ve muy entretenido juntos. Ha seguido usted el mejor de los caminos para conmover su corazón. Ese diamante habla de su pasión mucho más de las mejores palabras. Mujeres de su categoría tienen hacia mí los más seductores encantos. Por favor, ve a ver si escuchas algo. No. Vamos, que quiero ver si escuchas algo. La goza de su presencia y sus ojos se debilitarán al verla. Para moverme en total libertad, organizo yo para que mi esposa vaya a comer a la casa de su hermano y pase así la tarde. Muy bien, su mujer podría habernos estorbado. Yo ya di las órdenes a su cocinero para que prepare la comida y las órdenes también para organizar el baile. ¿Le encantará? ¡Insolente sois! Salgamos, señor, si me lo permite. Me costó cara esta curiosidad, pero para mí hay gato encerrado. Sí, sí.
que mi marido anda y da con anda en algún amorío, pero no puedo descubrir cuál es. Bueno, pero no importa, hablemos de mi hija, que es importante. ¿Me cumpliste con mi encargo? Ajá, sí la hice. Ella está muy enamorada de Dorota. Y quiero que ayudarla, quiero que venga a hablar con mi esposo y pida la mano de Lucina. Sí, eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer que venga y que converse con ella. Ajá. Sí, venga. Yo lo hice, señora, porque usted me dijo que lo hiciera. Así que, si el amor le gustó.